Conocer un poquito más acerca de los humedales, pero también otro poquito acerca de los servicios ambientales o servicios ecosistémicos, como les vamos a llamar, y eh, algunas figuras de protección. Hay, hay muchas más de las que yo traje hoy para compartir, pero me parece que estas eh, pueden ser interesantes para, para Calbuco, eh, que las hemos usado nosotros en la fundación y, y han ido mostrando eh, buenos resultados gradualmente, ¿no? La conservación es una cuestión que toma tiempo, eh, es un proceso, es gradual. Entonces, eh, los resultados demoran un poquito, pero se van viendo con, con el tiempo. Entonces, si alguien me puede decir si se oye bien, se ve bien. Sí, Claudio. Sí, perfecto. Vamos a empezar. Ok. Listos. Bueno, esta, esta presentación está estructurada. Eh, en estas, en estas tres partes diría yo donde quiero partir primero hablando acerca de, de humedales en general un, un poco el contexto el contexto mundial pero muy brevemente y, y el nacional para luego ir bajando un poco más allá algunos tipos de humedales clasificación de humedales en fin la idea es que ustedes puedan ir haciendo el ejercicio en paralelo el ejercicio mental de, de ir pensando en los, en los humedales de la comuna de calbuco ¿no? los que más conocen y que puedan ir haciendo entonces este paralelo para al final de la presentación tener alguna, algún espacio de, de conversar en torno a esto luego voy a hablar un poquito más de los servicios ecosistémicos o estos servicios ambientales y algunas figuras de protección eh, podemos dejar el espacio de preguntas para el final podemos hacer un altito al final de cada uno de, de las partes y pues, también una opción para, para hacer alguna interacción cuando cuando ustedes, eh, cuando podamos hacerla. Y bueno, y si tienen alguna, alguna pregunta que les impida absolutamente avanzar en la, en la presentación, eh, abren el micrófono y me, me preguntan, me interrumpen, no hay problema. Bien, vamos a arrancar entonces con el primer capítulo. ¿Qué son los humedales? ¿Qué es esto de los humedales? Eh, hay, hay definiciones varias, pero hay una definición. Que es la que Chile ha, ha incorporado y es la que emana desde Ramsar. Vamos a ver después qué, qué es esto de Ramsar, porque siempre van a escuchar cuando hablen de humedales las citas de Ramsar, ¿no? de la convención de Ramsar. Y en la convención de Ramsar, ¿no? que es, es una convención que se, que se reúne en la ciudad de Ramsar hace, hace muchos años ya atrás, los años, fin de los años 70, se crea eh, un grupo grande internacional orientado a la conservación de humedales. Los países van firmando, se, se, se crea esta convención y muchos países firman. Y vamos a ver después en qué tiempo lo firma Chile y qué implica esto. Una de las primeras implicancias, evidentemente, es que eh, se decide una definición que Incluso un poco más amplia que esta, pero, pero Chile ha tomado esta parte y la usa el Ministerio de Medio Ambiente. Y vendrá también en las leyes de humedales urbanos que, están, que ya han salido y que los decretos están prontos a salir también. Y en todo lo que se haga relativo a humedales, esta es la definición que, que se aceptó en el Ministerio de Medio Ambiente en el año 2005. Y como ya la habrán leído, digamos, se refiere a extensiones de marismas, pantanos, turberas o superficies cubiertas de agua sean sí. naturales o artificiales. Eso es relevante porque también una zona artificial eh, puede ser también definida entonces como un humedal y si esa zona que tuvo un origen artificial luego representa un valor importante, ya sea para la biodiversidad o para algún servicio ecosistémico o para la comunidad, eh, bien podría ser sujeta de protección si es que así se, se requiriera. Eh, un, un ejemplo acá eh, nuestro en el sur permanente son todas estas lagunitas que, se, que uno ve hoy día como la laguna, pero que originalmente eran eh, seguramente turberas ¿no? o praderas inundables, eh, que también les llaman mallines en algunos casos o gualbes eh, Y hubo extracción de áridos y con el tiempo se transformó entonces en una lagunita. Hay muchas de esas y esas son humedales artificiales. ¿ya? Pueden ser permanentes o pueden ser temporales. Todos estos charcos, estas pozas grandes que se forman cada invierno acá en el sur, ¿verdad? pueden ser perfectamente consideradas partes de un sistema de humedales eh, temporales. Pueden ser estancadas, corrientes de agua dulce, de agua salobre o de agua salada. Hay humedales de agua salada, hay salares ¿no? que están en los desiertos, pero también el mar. Toda la zona marina, vamos a ver ahora. Que es considerada porque incluye extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja, en la marea baja, no exceda de los 6 metros. O sea, cuando baja la marea ¿no? y uno empieza a medir hasta los 6 metros de profundidad en marea baja, sigue siendo considerado un humedal de acuerdo a la Convención de Ramsar, que Chile firma y ratifica eh, entre los años eh, fines de 70 y comienzos de los 80. Los humedales entonces, de manera muy resumida, serán zonas donde el agua es el principal factor controlador de ese medio. ¿no? Los humedales son agua, son agua, son aguas naturales, son aguas artificiales, pueden ser aguas marinas, pueden ser aguas salobres, aguas dulces, eh, aguas de mar hasta los 6 metros de marea baja, corrientes o estancadas, temporales o permanentes, pero agua, el agua es lo que va a determinar entonces la existencia de este humedal. Y de la vida animal y vegetal asociada a él, y de los complejos eh, sistemas de interrelaciones que ocurren ahí eh, dentro de estos ecosistemas, lo que se puede también denominar la, la ecología del lugar, ¿no? Ese complejo sistema de interacciones y relaciones entre los organismos vivos, incluido el ser humano, ¿verdad? En un medio dominado por el agua, eh, será entonces perfectamente bien considerado un humedal. Y esta es la definición que usaremos a lo largo de esta presentación y es la definición que oficialmente Chile entonces adoptó luego de haber firmado esta, esta convención, eh, que su nombre digamos, eh, formal es Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional y en su origen le da un especial énfasis a las aves acuáticas, ¿ya?, pero que luego fue ampliándose mucho más hasta, hasta el día de hoy, donde incluso los servicios ecosistémicos son incorporados como valores relevantes de conservación de un humedal. Se firmó eh, en febrero del 71, más bien fue a inicios del 70, pero entra en vigor en diciembre del 75. ¿ya? Y Chile, un par de años después, en 1980, la ratifica ¿no? y se decreta en el, en el año 81. Entonces es una convención que tiene fuerza legal. Eh, que ya tiene hartos años en, en Chile y, y que no, no es tan conocida. Ahora último, los humedales se han puesto mucho más, más de moda y están, están en, 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 en el ámbito mucho más, más, más público y está en la necesidad de las comunidades también de conservar. Entonces se ha hecho un poco más eh, famosa y más conocida la convención Ramsar, pero las, lo cierto es que hay ya varios años en Chile de tener... Esta convención con fuerza de ley, sin embargo, vamos a ver un poquito más adelante que no hay tantos sitios o humedales reconocidos por la convención Ramsar, pudiendo ver más. En general, a nivel mundial, a nivel global, los humedales son ciertamente reconocidos como, como ecosistemas tremendamente relevantes para eh, sostener comunidades humanas. Vamos a ver más adelante las razones de ello, pero en general son muy productivos, ¿no? Y, y otorgan un sinnúmero de, de beneficios ambientales, ecosistémicos. Sin embargo, aun cuando son tremendamente importantes, eh, se ha registrado una pérdida importante eh, tanto en humedales continentales como eh, también eh, en humedales más... Eh, eh, insulares, por ejemplo, eh, que ocurren en islas, o los definitivamente costeros, digamos continentales, pero en las zonas costeras de influencia marina. Entonces, humedales continentales en general eh, se relacionan más con aguas dulces. ¿no? Entonces, hay una pérdida importante de este tipo de humedales que están formados por aguas dulces, humedales continentales. Eh, y es impresionante la cifra, este es un, un trabajo que hace la de recopilación de información de la Convención Ramsar, que tiene su oficina Ramsar Mundial. Eh, y publicaron hace unos tres o cuatro años atrás que los humedales continentales disminuyeron, los humedales de agua dulce disminuyeron en un 69% desde el año 70 hasta ahora, y un 75%, ¿verdad? Eh, y por otro lado, los costeros, los humedales de influencia marina, también se han reducido a alrededor de un 62% a nivel mundial. Esto básicamente porque están ocurriendo una serie de amenazas. ¿no? de actividades antropogénicas, de actividades que, que realiza el ser humano, ¿verdad? Eh, y que tienen un efecto negativo y directo sobre distintos tipos de humedales. Yo puse ahí al, algunas fotos como para ilustrar la, la idea de las distintas amenazas que a nivel mundial, pero también en Chile, ocurren estas. Eh, como la contaminación de los humedales, la, la alteración del, de la calidad del agua en consecuencia y el efecto que eso tiene para la biodiversidad, pero especialmente para el mismo ser humano. Eh, la transformación, ¿no? la, la urbanización agresiva que se está dando actualmente sobre los humedales, urbanizaciones en, en sectores, valga la redundancia, propiamente urbanos ¿no? dentro de los planos reguladores de las ciudades, pero también se están dando ahora las urbanizaciones. O, o la expansión urbana en zonas rurales a través de estos loteos de media hectárea, ¿no? la, la parcelita de media hectárea que se instala en una zona que vende naturaleza, pero que no necesariamente resguarda eh, de manera apropiada eh, los beneficios ambientales que esos espacios naturales dan. Y en muchos casos hay humedales que se rellenan para poder construir casas sobre ellos o mejorar algunos parcelamientos o loteos. Eh, la construcción de infraestructura en medio de humedales. Hay una foto que, que, que se hizo famosa hace un tiempo atrás en Calbuco porque se rompió ¿verdad? Un, un muelle de, una, de la industria del salmón. Y entonces eso está ahí, está ahí construido sobre un humedal, sobre un humedal de tipo marino, de influencia marina, un humedal costero. Eh, la basura, ¿no? los microbasurales que tienen un efecto eh, múltiple sobre los humedales esto también es algo que está ocurriendo y ha contribuido al, al deterioro de los humedales a nivel global pero también esto está ocurriendo ahora mismo en, en distintos lugares de, de Chile y seguramente que ustedes pueden reconocer que más de uno de, de las fotos que está aquí ocurren en, en Calbuco en la comuna el último informe de la Convención Ramsar eh, consigna que el 35% de los humedales del planeta han desaparecido desde 1970. Eso es importante. O sea, considerando que a nivel mundial hay unas 1.200 millones de hectáreas de humedales en el planeta, que es una cifra considerable, es como dos veces Chile, un poco más. 1.200 millones de hectáreas en el planeta. Y sin embargo, de esos 1.200 millones de hectáreas de humedales mundiales, solamente el 18% eh, cuenta con algún grado de protección. Y eso es, es bajo, digamos, sobre todo considerando los tremendos beneficios ambientales que otorgan para, para el desarrollo del ser humano. Eso en la mirada general y, y global, son, ustedes pueden, yo estoy dejando ahí las fuentes de información por si quieren, quieren seguir después profundizando en eso. La, la presentación puede quedar también disponible, grabada. Ya. Y para que la puedan revisar y profundizar más si tienen interés en esa información. Y a nivel ahora, ya más de nuestro país, no hay, yo les decía antes, no hay muchos humedales reconocidos por esta convención de Ramsar en Chile. Si ustedes se fijan y los contamos, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 solamente y que suman unas 363.399 hectáreas. Es, es poco todavía, no son los únicos humedales protegidos o, re, o dentro del sistema de, de protección de áreas protegidas de, de Chile. Son los reconocidos por la Convención de Ramsar. Hay algunos que además de ser sitios Ramsar, como normalmente se les denomina, aquellos lugares humedales que están reconocidos por, por esta convención, también tienen otras figuras de protección legal, como por ejemplo son también reservas nacionales o son santuarios de la naturaleza. No es el caso de todos, pero a algunos sí eh, les sucede esto. El punto es que hay eh, solamente 15 humedales reconocidos como, como sitio Ramsar. A ver, voy a... Ahí sí solamente estos 15 entonces reconocidos. Y aquí hay algunos datos que me parece interesante compartir con ustedes. Hay unos 4,5 millones de hectáreas catastradas como humedales en Chile. No es fácil hacer un catastro de humedales porque la definición es amplia, como vimos recién. Eh, han hecho esfuerzos desde el Ministerio de Medio Ambiente por tener una mejor aproximación posible al catastro de humedales, sin embargo, todavía no es tan precisa. Por un lado, por la dificultad que tiene hacer el catastro, pero por otro lado, porque también se van perdiendo y deteriorando rápidamente, especialmente en la zona centro y hacia el norte, donde está mucho más restringido porque está dentro de un ecosistema árido, eh, a diferencia del, del, de la zona centro-sur y sur-austral de Chile, donde hay una superficie de humedales muchísimo mayor, digamos, por las condiciones climáticas también. Eh, viene alguien más entrando por acá. Ahí está. Cuando vemos la distribución de estos humedales protegidos, aquí ya están distintas figuras, sitios Ramsar, santuarios de naturaleza, hay monumentos naturales, monumentos nacionales, digo, hay también eh, secciones de parques nacionales que están incluidos dentro de, este, de esta información. Entonces, cuando se mira a nivel de regiones administrativas, eh, las que más eh, humedales tienen, ciertamente es la de Magallanes y la Antártica. ¿no? Luego la, la región de Aysén, la región de los lagos, voy a usar el puntero, la región de los lagos, y la región de Arica y Perenecota, que no tiene tantos humedales pero gran parte de, su, de sus humedales están protegidos, ya sea por Parque Nacional o por iniciativas de conservación a nivel municipal también. Eso entonces muestra en esta gráfica de la derecha que eh, la región de los ríos, por ejemplo, que si bien tienen una, una superficie de humedales eh, importante, la, la parte que está protegida de esa superficie sigue siendo baja o la Araucanía o la región del Biobío, que son zonas que tienen hartos humedales, pero que todavía se necesitan esfuerzos de conservación en esas zonas. La, la meta de conservar al menos el 17% de los humedales por cada región, en algunos casos eh, se tiende a cumplir, pero en la mayoría de las regiones eh, no se cumple demasiado. En la región de los Lagos hay un 17,6% de superficie de humedales protegidas. Sin embargo, la superficie eh, de humedales disponibles, digamos, eh, es muchísimo mayor. Por tanto, sigue siendo tremendamente necesario poder eh, aumentar los esfuerzos de conservación de humedales, de conservación ya sea eh, a nivel comunal, eh, impulsados por organizaciones sociales. Eh, y buscar también la manera, podemos hablar esto al final, no, no lo traigo ahora como parte de la presentación, pero es interesante de cómo la comunidad se hace parte, eh, y cuando hablo de comunidad también estoy pensando en, en las municipalidades, ¿verdad? Administradoras de una comunidad, se hacen parte de la conservación desde el punto de vista de la gobernanza y la toma de decisiones eh, en los espacios que se buscan proteger. Vamos a hablar entonces ahora de los tipos de humedales. Hay algunas clasificaciones de humedales. A mí se me hace esta como una de, la, de, la, de las más precisas y más sencillas también porque es bastante sistemática y estructurada. Fue propuesta hace tiempo atrás, pero sigue teniendo vigencia por Carlos Ramírez, un, un botánico que se dedicó al estudio de, de las plantas en general, pero tuvo una época muy marcada donde se dedicó a, a estudiar las plantas de humedales y propuso una clasificación. Eh, esta clasificación considera básicamente tres, eh, dos tipos de, de clases de humedales de manera general y gruesa salinos y humedales de agua dulce. Los humedales en, en, en los salinos los humedales salinos se pueden subdividir a lo menos en tres en marinos en estuarinos y en interiores de aguas interiores de aguas continentales. En el caso de los marinos, bueno, principalmente los costeros, que es lo que ocurre eh, principalmente en la comuna de Caluco. ¿no? O es sea, una comuna como un archipiélago también. Eh, tiene una influencia del mar de manera directa. Entonces la mayoría de los humedales, no todos, pero una gran mayoría, tienen influencia costera. Pero también pueden ser estuarinos. Eh. Esto es zonas donde hay eh, la concurrencia de agua dulce, ¿no? y agua salada, agua marina, se unen estas ¿no? temporalmente con cada marea y se genera entonces un gradiente de agua salobre, ¿no? una mezcla de agua salada con agua dulce y ocurren ahí entonces los estuarios que son también un, un tipo de humedal, toda vez que tengan eh, una profundidad menor a 6 metros en marea baja, volviendo a la definición. También marismas que también existen, creo yo, estoy casi seguro, en la comuna de Calbuco, hay ah, marismas, que son todas estas asociaciones vegetales, de pastos un poco más duros, que están muy bien adaptados a las condiciones de salinidad, entonces cuando sube la marea, eh, eso queda cubierto bajo el agua, y después cuando baja la marea queda expuesto a la atmósfera y, y esos pastos permanecen ahí todavía verdes y no... No, y no se mueren porque están muy bien adaptadas a condiciones de, de salinidad y son un hábitat fantástico para aves principalmente. Las albúferas, los salares, son, son más bien humedales de tipo interior, los salares, bueno, están ahí en, en la cordillera, ¿verdad? En el desierto, en las zonas altas, en alguna parte también del desierto en Atacama y son antiguas eh, lagunas que son tremendamente ricas en sales ¿no? y hay extracción y manejo de, de salares ahí en estas zonas y otras que están protegidas también en muchos casos constituyen áreas de reproducción para muchas especies las más famosas son los flamencos los salares y entonces están clasificadas como un humedal salino de interior y si nos vamos a los de agua dulce si nos vamos a los humedales de tipo dulce acuícola entonces podemos dividirlos en dos, en ribereños y en estos anegadizos. Vamos a ver, los ribereños, a su vez, se pueden subdividir en lóticos y lénticos. Esto hace básicamente eh, eh, referencia a, así si de manera muy sencilla, si el agua eh, corre o está más bien detenida. ¿no? Entonces, en los lóticos se refiere a, a las aguas más bien corrientes, donde se encuentran los ríos ríos y orillas de ríos son consideradas eh, humedales, arroyos bañados los oasis no hay acá oasis en, en el sur de nuestro país, pero sí en algunas zonas del norte, no son tan frecuentes tampoco en general en Chile pero en estas zonas de desierto verdad Donde hay unos afloramientos de napas subterráneas que afloran y crean pequeñas lagunitas eh, rodeadas de vegetación, son oasis no no hay acá de estos y por otro lado están los humedales de tipo lénticos, como las lagunas, lagos y los charcos. Los charcos son de tipo más bien eh, intermitentes, no están permanentemente durante todo el año, se forman más bien en la, zona, en la época de, de lluvia, principalmente invierno. Eh, y permanecen ahí algunos meses, son muy frecuentes en, en Chiloé, como, como por la topografía ondulada, también en algunas islas. Eh, y se forman entonces estas lagunitas temporales, charcos temporales. Y otro tipo de, de, de humedales que son los más bien anegadizos, donde están los pantanos, las turberas y los ñadis. Las turberas son especialmente importantes, están fuertemente amenazadas, hay una presión de uso, extracción muy fuerte del pompón, que representa un ingreso económico importante en muchas familias, hay un negocio, toda una cadena productiva, pero el origen de eso es que normalmente no tiene mucho manejo apropiado no se hace derechamente en muchos casos hay todo es un sistema de fiscalización que no funciona tan bien tampoco y eso tiene un efecto muy fuerte y muy directo sobre los eh, servicios ecosistémicos que las turberas eh, generan al ser humano porque al hacer un mal manejo va a costar muchos años eh, poder recuperar si es que se alcanza a recuperar eh, una turbera la, la componente vegetal de la turbera que, que es la que sacan la del pompón de estas hay, hay varias zonas en, en la comuna de, de Calbuco. Y en general, en Calbuco, uno pensaría, yo pensaría al menos, que podemos encontrar estos que están marcados en, en rojo. Ustedes me dicen después si falta alguno o si definitivamente no está, pero hay una buena representación de humedales costeros en la comuna de Calbuco. De estuarios, sin duda, hay, hay varios aportes de agua dulce, no grandes ríos, pero esteros que fluyen hacia, hacia algunas bahías y que conforman estuarios ahí pequeños, pero los conforman. Marismas, eh, ríos, arroyos, algunos bañaditos, de totorales principalmente en algunas zonas. Lagunas, charcos tempor eh, temporales, sí. Turberas, y algunos ñadis, que a veces también lo, se conocen como las zonas de los mallines, que son estos lugares donde hay pastos eh, y que están siempre saturados de agua. Otra forma de ver esta clasificación, un poco más, más esquemática y en un corte, digamos, desde la montaña hasta el mar, podríamos identificar eh, los humedales continentales y los humedales marinos y costeros. Acá está el mar. De este lado izquierdo de la montaña. Entonces ahí podríamos encontrar perfectamente algunos lagos, zonas de lagos. Eh, podríamos pensar que esta perfectamente puede ser una turbera, ¿verdad? Eh, algunas zonas de humedales más bien eh, palustres como vellitas, como pantanos, eh, totorales, ¿verdad? Y ya hacia el mar, los humedales que tienen influencia marina, que pueden ser intermareales donde que ocurre entre la marea más alta y la marea más baja donde pueden estar lo que más se observan en, en Calbuco ¿no? estas zonas de marismas pero también son las que nosotros le llamamos los humedales eh, planicies intermareales que son todo este espacio largo que queda que generalmente es dominado por el fango y por la arena por barros muy limosos muy, muy eh, de granos muy finitos donde van las aves a comer normalmente, donde cuando hay pelillos la gente iba a sacar pelillos, donde se puede ir a la marisca también. Eh, ocurren en toda esta zona intermareal, entre la marea más baja y la marea más alta, y luego hasta los 6 metros se puede considerar también la ocurrencia de humedales marinos, de influencia marina, hasta una profundidad de 6 metros en baja marea. algunas imágenes como para terminar esta primera sección de, de los humedales de una primera introducción a humedales aquí hay un humedal costero muy característico este es una foto de calbuco de oscar fernández un, una foto muy muy tradicional muy clásica ¿no? donde donde el, el bote denota la amplitud de la marea y donde hay algunas zonas de pequeñas marismitas ¿no? de, de estos pastos que están muy bien Adaptados a sostenerse cuando la marea sube y llega hasta acá arriba. Hay toda una zona que se puede llamar la, la planicie intermareal, que en este caso no es tan fangosa, es más bien eh, de, de guijarros y de, de piedrecillas, que parecen estar bastante compactadas por el tráfico vehicular en la zona alta. Pero muy probablemente, cuando si la marea aquí baja mucho más, se va, va a aparecer una zona mucho más fangosa, eh, más lodosa. Que algunas aves playeras podrían aprovechar perfectamente. Este otro es un humedal de tipo estuarino. Esto es en la sección amortajado del santuario Humedales del río Maujín. El aporte de agua dulce lo da el río San Pedro Nolasco, principalmente, que viene desde, desde acá arriba, cerca de Carelmapu, y va entregando agua dulce a todo este sistema de humedal y desde acá abajo, ¿verdad? entra el mar y con cada marea va llenando toda esta zona y genera entonces una zona de, de intercambio de agua dulce y salada y conforma un estuario que en su época fue muy rico en, en pelillo, todavía hay, pero muy poco, eh, pero también en, en otras especies como choritos, almejitas, eh, algunas secciones con navajuela, que queda muy poquito porque ha, ha habido bastante extracción intensa pero lo que sí hay bastante son aves ¿no? que encuentran en estos espacios un hábitat apropiado para encontrar alimentación y descanso. Y últimamente se ha ido también valorizando esa belleza escénica para el desarrollo de actividades de turismo basado en la observación de, de aves. Este, este humedal entonces de tipo estuarino eh, se da en, en muchos lugares. Este es el ejemplo de San Pedro Nolasco. Esto es una marisma. También en el santuario del de, de río Maujín. Esta es la zona de las lajas, en quien bajo. Todo esto queda cubierto de agua, son pastos. Esto está muy producido, esta, esta forma, digamos, como montículos, porque también hay ganado vacuno que, que camina por esta zona y va dejando esa forma. Si se excluye ese ganado, esto, bueno, naturalmente. Eh, Va a tender el, el, el pasto a crecer un poco más las hierbas, estas hierbas adaptadas a condiciones de agua saturada permanentemente, suelo muy saturado, pero también de agua marina, agua salada eh, entrando. Eh, estas también es, son zonas muy ideales para, para las aves playeras. Las becasinas son muy usuales en estos lugares porque encuentran refugios en estas oquiedades. Pero también son zonas de descanso para cisnes, para flamencos en este lugar y otras playeras eh, migratorias y residentes. Un humedal de tipo laguna. Esta, si estoy en lo correcto, porque me la encontré por ahí buscando alguna laguna eh, en la comuna de Calbuco. Eh, y esta aparentemente tiene algunos problemas que ha ido perdiendo agua en el tiempo. Ya, yo no sé por qué será, digamos, pero. Puede que esté asociado a la extracción de, de pompón, si es que pompón hay por ahí cerca en esa zona, pero no lo sé. Y es un humedal también eh, de, agua, de agua dulce de tipo laguna. Turberas. Esta una, una tradicional fotografía de una turbera donde hay algunos árboles. Eh, nativos, ¿verdad?, eh, que rodean la sección principal, donde está el pompón y donde también se trata de suelos muy saturados de agua, donde el agua nuevamente es el que domina el sistema y, y, y determina además lo que ocurre dentro de, de este humedal. Las turberas son tremendamente importantes porque retienen mucha agua, ese es el origen también de, del negocio del pompón, que retienen mucha agua, entonces se utilizan... Para distintos fines de absorción y, y esa capacidad de retención de agua hace que puedan ir gradualmente liberándola al sistema. Entonces, en, en lugares como el sur de Chile, donde tenemos estaciones más bien marcadas, eh, en presencia de humedales sanos, de turberas sanas, esa agua se va a ir eh, entregando gradualmente durante el verano y, y es menos probable que escasee el agua. Eh, si este humedal se, se destruye o no se maneja apropiadamente eh, y derechamente deja de existir y brindar ese servicio ecosistémico de mantener el agua y soltarse gradualmente, es muy probable que durante estaciones secas, en verano, eh, esa agua no esté disponible porque ya corrió y se infiltró mucho antes. ¿no? Eh, lo, las turberas en, en ecosistemas insulares, en islas, son claves. ¿no? Eh, es la única opción que tienen muchas islas para acumular agua, pero ¿no? no todas las islas tienen, tienen grandes lagunas o grandes lagos, ¿no? pero sí entonces dependen muchísimo de lo que sucede con la calidad, con el estado en que se encuentran las turberas. Ahora, ahora mismo Chiloé tiene, ya está mostrando grandes problemas de, de estrés hídrico, están perdiendo agua, básicamente. Y entonces, bueno, después las municipalidades, las organizaciones sociales se tienen que empezar a hacer cargo de llevar agua donde, donde ya no hay. Y en muchos casos, el denominador común es la pérdida de vegetación, es la pérdida del humedal, la destrucción del humedal, la destrucción de la turbera en este caso. Bien, antes de, de pasar al siguiente capítulo, eh, pregunto si alguien tiene alguna, algún comentario, alguna pregunta. ¿La podemos hacer ahora, hacer un, un arito y conversar brevemente sobre alguna pregunta específica? Si no, seguimos. ¿No? Catalina Solís. Ah, mira, hay aquí en el chat. ¿Qué es el Ñadi. Bueno, el Ñadi era este tipo de de, de humedal, mira, voy a volver ahí, solo para pa ver si los demás pueden tener la misma consulta. De tipo anegadizo, es decir, que, que está en una zona donde hay una, una alta saturación de agua, donde el suelo está tremendamente saturado, eh, donde hay una, un tipo de vegetación más bien herbácea, de pastos, hierbas asociadas ahí. Eh, no, no va a encontrar árboles en, esa, en ese tipo de humedales, pero sí plantitas, pastos, principalmente herbáceas, eh, de, baja, de baja altura, generalmente de baja altura. Eh, también en algunos casos se les le llaman las vegas, a lo mejor lo tienes más asociado así con las vegas. Son de, de agua dulce, siempre son de agua dulce, no hay, no hay, no hay ñadis de influencia marina. Eh, y si tú pasas por algún ñadi, eh, vas a sentir inmediatamente que te hundes un poco, ¿no? porque el, el pasto y la tierra está muy saturada de agua. Ese, ese es el, el tipo ñadi. Tiene su origen en el mapuzungun y hace, hace referencia a, a suelos inundados, suelos muy saturados de agua. ¿Algo más? ¿Seguimos? bien voy a seguir entonces voy a hablar un poquito de los servicios ecosistémicos lo, lo mencioné hartas veces durante la primera sección de la presentación y, y también a veces hablé de beneficios ambientales servicios ecosistémicos eh, son en la práctica eh, son más o menos lo mismo los servicios ambientales y los servicios ecosistémicos o los beneficios ambientales. Yo a veces prefiero usar mucho más el concepto de beneficio ambiental. El concepto de servicio ecosistémico eh, viene más bien desde el área de, la, de las ciencias económicas, donde tratan de valorar eh, cuánto puede llegar a, a costar digamos, un, un, un aporte que haga un aporte tangible que pueda hacer un, un ecosistema, tangible o intangible. Pero. En la práctica, vamos a entender como servicio ecosistémico o beneficio ambiental todos los beneficios que nos brinda la naturaleza. La naturaleza nos entrega, y los humedales en este caso particularmente, entrega una serie de beneficios ¿no? de los cuales nosotros no utilizamos y nos servimos. Y, y podemos existir en gran medida gracias a ello. ¿yo? Son recursos o, o son procesos de los ecosistemas que nos entregan beneficios. Vamos a ver algunos. Son irreemplazables. Eh, hay algunos que podría uno pensar que la tecnología podría lograrlo, pero no de la misma forma y en el mismo costo que, que un beneficio de origen natural. ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, una planta, una gran planta depuradora de agua versus un, un humedal que hace, que hace ese trabajo también. Eh, algunos en general, vamos a ir pasando un poco más en detalle ahora, pero eh, están relacionados con el agua los beneficios ambientales de los humedales, ¿verdad? Hay beneficios culturales, hay alimentos, los recursos alimenticios son uno de los beneficios de los servicios ecosistémicos que otorgan los humedales, la belleza escénica, la biodiversidad, la recreación y el turismo son considerados eh, beneficios ambientales, servicios ecosistémicos. Hay una clasificación de los servicios ecosistémicos, se hizo un estudio hace unos años atrás. Eh, a nivel global, buscando justamente eh, entender y clasificar un poco más esto de los beneficios que nosotros los humanos obtenemos de la naturaleza. Y se los clasificó en cuatro tipos de servicios ecosistémicos. Aquí podemos ir haciendo el ejercicio también de pensar en los humedales que ustedes conocen, con los que ustedes se relacionan, a ver si van, pueden ir identificando con seguridad eh, muchos de estos servicios ecosistémicos que esos humedales les están proveyendo. Hay servicios de aprovisionamiento ¿no? que están básicamente son lo que nosotros podemos consumir, ¿no? los alimentos, el agua, son dos cuestiones tremendamente fundamentales y los humedales son uno de los ecosistemas eh, más productivos que hay en el planeta. ¿no? Eh, entonces eh, hay humedales que sostienen eh, economías completas eh, en pequeños o no tan pequeños pueblos, por ejemplo. Muy posiblemente, si empezamos a pensar en profundidad en la relación de, entre los humedales costeros y la comuna de Calbuco, se puede llegar a encontrar que los humedales costeros de la comuna de Calbuco están sosteniendo una buena parte o podrían ser un buen sostén de la economía local. Si uno empieza a vincular ahí qué es lo que están entregando en términos de aprovisionamiento o de regulación, que es otra de los tipos de, de servicio ecosistémico, que son principalmente los bienes que se producen o los beneficios que nosotros recibimos de, de estos ecosistemas, eh, producto de la regulación que ellos hacen. ¿no? Por ejemplo, la calidad del aire, el, la regulación del clima. ¿no? Hay microclimas que se generan por la existencia de un ecosistema determinado. Y los humedales son muy buenos reguladores del, del clima a nivel de microclima la purificación del agua. O sea, siempre son conocidos los humedales como los riñones del planeta. Eso es básicamente porque tienen la capacidad, muy buena capacidad de purificar el agua. Entonces hay servicios también de regulación que son tremendamente relevantes y los humedales eh, son muy buenos en eso. De sostenimiento son aquellos que hacen que otros, que otros servicios ecosistémicos eh, ocurran. Por ejemplo, el ciclo de los nutrientes, eh, la fotosíntesis. La formación del suelo, que pasa muy desapercibido, ¿no? pero eh, de muchas maneras los humedales, o en el, en, dentro de los ecosistemas de humedales, se genera suelo. Hay, hay toda una, una evolución dentro de los humedales. Muchos de estos humedales que se formaron durante el terremoto de 1960 acá en el sur, eh, Después del 60 hasta ahora, eh, ha venido existiendo todo un proceso de erosión del suelo, ¿verdad? Entonces, hay mucho material particulado que va por las aguas y se van acumulando en zonas de humedales. Y esa acumulación progresiva empieza a construir suelo nuevamente. Y eso involucra captura de, de CO2, que es muy importante, ¿no? Capturar carbono. Pero también eh, incluye. En el momento de, de empezar a ocurrir plantas dentro de eso, y además, gracias a las plantas que están dentro de los ecosistemas de humedales, ocurre también fotosíntesis. No solo en los humedales está la fotosíntesis, pero también eh, es importante porque hay, hay ciertas plantas dentro de humedales: plantas y también algas, para el caso de los marinos. Y microalgas, que también se puede considerar que son tremendamente fundamentales en, en la fotosíntesis, que pasa muy desapercibida la fotosíntesis, pero es fundamental para la producción primaria. Y también se han incluido eh, servicios ecosistémicos culturales como una categoría. Y estas son toda la riqueza eh, inmaterial ¿no? que sirven para la construcción de, de, de la vida social. Eso cuando uno dice. Eh, yo le doy un alto valor a esta laguna porque cuando yo voy a esa laguna entonces me siento bien, me relajo, me, se me quita la presión del trabajo, qué sé yo, me hace bien. Eso tiene un valor, ¿no? Y eso tiene un valor de importancia desde el punto de vista cultural. Hay humedales que también pueden eh, determinar la, la, la relación de... Entre el, entre el grupo humano que vive ahí en ese lugar con su humedal, la identidad territorial. ¿no? Eh, en Maullín, por ejemplo, es muy fuerte eh, el humedal con la identidad territorial y ha ido creciendo en el, en el tiempo. En la ciudad de Valdivia, eh, la identidad territorial que generan los humedales es enorme. ¿no? Eh, tanto así que se empiezan a de, autodenominar Valdivia, ciudad humedales. ¿no? Eh, y así hemos ido viendo que cuando uno se mete un poco más en el, en, en el estudio, en la conservación de estos espacios, los humedales también determinan la identidad territorial. Y yo pienso que en Calbuco debe suceder algo muy parecido, ¿no? La, la, la condición de ser un, un, una comuna de plena en humedales eh, tiene que tener también un efecto sobre este servicio ecosistémico que es más bien cultural. Yo aquí les dejo en esta lámina, este, este gráfico redondo, ¿verdad? que parece una ruleta donde está cada uno de los de las categorías con los principales servicios ecosistémicos que están asociados. Entonces pueden hacer el ejercicio después de poner el humedal que ustedes conocen y empezar a pensar, bueno, a ver, ¿cuáles de estos este humedal que yo conozco me está otorgando? Porque la siguiente parte de ese ejercicio será bueno, habrá que proteger entonces ese humedal porque, mira, es tanto lo que me está dando eh, y de lo que yo dependo, tal vez sin saberlo con claridad, pero entonces hace, se hace necesario buscar una manera eh, de proteger ese humedal. Esto es otra forma de verlo, en, en otra forma espacial de ver los servicios ecosistémicos. Esto es una cuenca cualquiera, podría ser una pequeña esterito dentro de alguna de las islas de Calbuco perfectamente. Los humedales actúan como, como esponja, ¿no? retienen agua, como las turberas, por ejemplo, perfectamente podría ser una turbera. Eh, constituyen también refugios de biodiversidad, lo que es muy importante para el ser humano. La biodiversidad es un elemento fundamental para la existencia del ser humano. Eh, son muy buenos filtros. Está, este beneficio, este servicio ambiental que entregan los, los humedales como biofiltros, ¿verdad? Son muy buenos filtros para mejorar la calidad del agua. Tienen la capacidad de retener excesos de nutrientes, de retener contaminantes hasta cierto punto. Eso no es eterno, ¿no? Llega a un punto de saturación en que se puede eutroficar, digamos, elevar en altos eh, eh, rangos, eh, la cantidad de materia orgánica que puede haber ahí dentro. Y ahí ya no estaría el humedal funcionando como uno espera o como debería. Pero mientras que no se sobrepasan esos, esos índices o esos eh, rangos naturales, eh, son muy buenos filtros naturales. Eh, hay actividades turísticas y recreativas que se pueden planificar en torno al humedal y es una, un servicio ecosistémico, es un beneficio ambiental. Los turistas o cualquiera de nosotros que queremos ir a un lugar eh, no vamos a pagar por ir a un lugar feo, necesariamente. Queremos ir a un lugar que nos gusta, un lugar natural, bueno, a quienes nos gusta la naturaleza, ¿cierto? Eh, y conocer cosas que hay ahí y que estén en, en el mejor estado de condición de naturalidad posible, ¿verdad? Y entonces eso también es un beneficio porque hay varios emprendimientos o, o negocios como de, locales eh, que funcionan en base a, al turismo de naturaleza. Y por cierto, el patrimonio paisajístico y natural del que hablamos antes, ¿no? que puede llegar a ser una imagen de marca de un territorio y que puede determinar también la identidad territorial. Un, un poquito de, de, de ir más sobre el servicio ecosistémico de depuración del agua. Me parece que es tremendamente relevante. Esto funciona para humedales de influencia marina, costeros, como, como la costa Calbuco, pero también para, para las turberas, por ejemplo. Y es que eh, el servicio ecosistémico de depuración del agua es uno de los, de, los, de los más relevantes, no el más, pero de los más, ¿no? Está dentro de los principales servicios ecosistémicos que los humedales pueden entregar. ¿no? Hay una filtración de, de aguas residuales y de los efluentes industriales, hay una acumulación de metales pesados, de toxinas que los van incorporando y los meten dentro del ciclo de los nutrientes, dentro del ciclo de los metales, y eso es un trabajo que naturalmente va haciendo el humedal, eh, eliminan sedimentos, eh, contaminantes, químicos de las aguas costeras que se van eh, incorporando al sistema. De nuevo, no es eh, ilimitado, ¿no? Tiene, tiene un rango natural de variación. Eh, la absorción de fertilizantes, pesticidas nocivos en exceso es lo mismo. También los humedales funcionan muy bien como depuradores en general. Eh, si conocen los humedales del, del río Maullín eh, notarán que hay una parte alta de la cuenca donde, donde nace el río Maullín, que es una zona básicamente industrial, donde ¿no? está Yanquiwe, eh, y que ciertamente está emitiendo una cantidad de aguas servidas con algún manejo, pero son aguas residuales finalmente que cada cierto tiempo fallan, en fin. Eh, y eh, Hacia abajo hay humedales que están, que están eh, haciendo este ciclo de la depuración, filtración y absorción de nutrientes y eso hace de alguna manera que la gente que vive aguas abajo, que es la comuna de Maullín, eh, todavía eh, tenga eh, medios, medios de vida, digamos, de, desde, desde los beneficios ambientales que otorgan esos humedales que constituyen el santuario. Eh, una pregunta: Están viendo que las láminas avanzan, ¿verdad? Sí, sí se ve. Se avanza. Ah, gracias. Eh, eh, sí. Ah, muchas gracias. Muchas gracias. Es, es raro esto, entonces a veces sí. parece que uno está hablando solo después de un montón de tiempo. Bien. Eh, algunos datos re interesantes que son, que, que son buenos conocerlos. Con la depuración del agua es respecto de la, de, la, de la flora, ¿no? la vegetación de estos humedales que tiene estas capacidades de absorción de nutrientes. Hay algunos datos aquí, ahí están las citas de la bibliografía, por si quieren ir después más en profundidad, pero hay trabajos que han establecido que eh, de los sólidos totales, los humedales son capaces de reducir de un 70 a un 85% de los sólidos suspendidos. Eso es, es, es harto, ¿no? Que pueden llegar a reducir un 60, un 80% el nitrógeno que llega al agua, por ejemplo, el nitrógeno de los, de los eh, fertilizantes que utilizan en la agricultura, por ejemplo, ¿no? En una cuenca que tiene una matriz eh, agrícola, puede estar llegando un exceso de nitrógeno y los humedales que están ahí van a poder entonces reducir esos excesos para evitar la. la la contaminación por materia orgánica, la eutroficación a la larga eh, del agua, eh, el amonio, lo mismo, del 17 al 24%, y del fósforo. ¿no? Eh, hay un dato ahí que ha sido publicado donde dice que una hectárea de humedal eh, puede remover hasta el 50% del nitrógeno y el fósforo de aguas que producen 60 personas. Esto... Eh, o sea, le permite a uno entender mucho mejor la necesidad de avanzar al siguiente paso del manejo de aguas residuales y es eh, la, la creación de humedales artificiales, pero que si bien son artificiales pueden cumplir eh, muy bien eh, la necesidad de depurar agua después del tradicional sistema de manejo de residuos domiciliarios o industriales, que antes de ir de nuevo al sistema, a la naturaleza, puedan pasar por una serie de humedales artificiales, que si son muy bien hechos, además podrían agregarle valor eh, a un territorio, a un lugar, ¿no? porque naturalmente van a, a esos humedales artificiales, también pueden venir aves, pueden, pueden haber plantas eh, y pueden ayudar un poco más a, a la parte más estética dentro de un territorio, además de ser funcional, además de funcionar. Eh, nuestra intención es ir promoviendo cada vez más eh, tanto a las, a las empresas, a todas las empresas, industrias que tienen la necesidad de manejar su, sus riles, eh, que pasen por una etapa, eh, ojalá obligatoriamente en el futuro, de instalar humedales artificiales. Esa es una tecnología que ya existe, que funciona y que da buenos resultados. Entonces, pensando en Calbuco, por ejemplo, donde hay mucha industrialización. Eh, no estaría mal pensar en el futuro ir proponiendo desde ya eh, que las empresas introduzcan dentro de sus sistemas de, de manejo de aguas residuales eh, la instalación de humedales artificiales funcionales bien hechos antes de ir a, a la disposición final del agua al sistema. Esta es una imagen infográfica que busca... <coughs> Hacer un, un pequeño retrato de Santuario de la Naturaleza de Humedales del Río Maullín, que fue declarado hace, hace poco tiempo atrás, donde básicamente lo que queremos aquí es mostrar los distintos servicios ecosistémicos, los beneficios ambientales que otorga el ecosistema walve que es un, un, un tipo de humedal que está dominado por vegetación, perdón, arbórea, pero pero que está inundada que tiene un complejo sistema radicular de muchas raíces que se entremezclan y hacen un tremendo colador natural eh, que va ayudando a filtrar eh, contaminantes, excedentes, que sé yo, desde la agricultura, pero también de, esta, perdón, de estas empresas que yo mencionaba antes en la zona de Yanquihue, de la ganadería, las lecherías que están ocurriendo a lo largo de la cuenca. Y sin embargo, estos humedales, al estar todavía en buen estado de conservación, hacen un trabajo. Bueno, tan bueno que todavía existe Huillín, que todavía hay coipos, que vienen aves migratorias cada año hacia la parte más baja, ¿verdad? Del de humedal de la cuenca, donde hay gente que ya cada vez se está dedicando más a, a emprender con un servicio turístico local de observación de aves, donde la gente sigue recolectando pelillos. Entonces hay una relación muy directa entre los humedales, en este caso, eh, y la mantención de medios de vida ¿no? a través de los eh, beneficios ambientales o los servicios ecosistémicos. Por tanto, tan importante como la biodiversidad que se ve en un humedal ¿no? y lo lindo que puede hacer, la, la estética que puede tener, tanto más importante es el servicio ecosistémico, el servicio ambiental eh, que nos entrega. Dicho de otra forma, también podría ser el proceso ecológico. ¿Ya? Pero desde el punto de vista más del beneficio, lo podemos denominar el servicio ecosistémico. Esto, como dato, generalmente no es muy tratado, por ejemplo, en los estudios de impacto ambiental. ¿no? Entonces, lo que uno ve en eso son un montón de análisis de la flora, la fauna, la biodiversidad, pero no se hace mucho énfasis sobre los servicios ecosistémicos. Y yo cada vez que puedo lo, lo menciono, esto porque como existen siempre instancias de participación ciudadana para, para algunos proyectos de inversión que tienen impacto ambiental, está bueno que desde la ciudadanía vayamos empezando a instalar la necesidad de que se evalúe también el impacto sobre los servicios ecosistémicos, porque como vimos hasta ahora, son tremendamente importantes. Bien, al igual que antes, vamos a pasar a otro capítulo ahora. Vamos ya cerrando hacia figuras de protección. Y vuelvo a abrir el espacio por si queda alguna, alguna pregunta o eh, alguna observación, algún comentario que quisieran hacer sobre el punto 2, sobre el capítulo 2. ¿No? Bien. Sí, por ahí hay alguien. Natacha hace un comentario en el chat lo podemos, lo podemos tomar al final Natacha bien vamos a la figura 3, son figuras de protección ya queda poquito no voy a abordar tantas figuras de protección porque podrían haber podrían haber más ahí Podría, y hay más ¿ya? pero yo quisiera compartir con ustedes oh. disculpe sí eh, ¿Sabe que las láminas no están avanzando parece? Porque todavía estoy pegado a la imagen. No te creo. Eh, sí, donde dice esponja, refugio, filtro, actividad oh, turística no. recreativa. Qué bueno que lo dices. Sí, quiero en la infografía de Chiloé. Sí. La infografía. ¿Esa? No, no, no la vimos. El exterior. ¿Esa? Esa. Ya. Ah, por eso yo les preguntaba antes. Ya, pero. Ahora sí se está cambiando. Ahora sí. sí, ahora sí. Anteriormente. Ya, bueno, pero esa la vieron. Esa había quedado pegada. Ya, pero esa la vieron. Bien. Sí, muchas veces. Listo. Resumen, resumen. <laughs> Entonces, esponja, refugios, el patrimonio cultural. Y paisajístico, las actividades turísticas son parte de esto que denominamos servicio ecosistémico. Esta es una forma de verlo dentro de una cuenquita, que podría ser, como yo les decía, alguna de pequeña cuenca dentro de alguna isla o dentro de la comuna. ¿ya? Después hablé de esto, cuando hablé de la depuración del agua, de la importancia de la depuración del agua, lo que estaba ahí de fondo ayudando era esta parte. ¿Cambió, cierto? Sí, ahora sí. Vale. sí ahora sí. Listo, hablé básicamente de eso, ¿no? de, de cómo este servicio ecosistémico que implica la depuración, donde hay un, un proceso de filtración, de acumulación, de eliminación de, de contaminantes eh, y de depuración y de absorción, o sea, son una cantidad de eh, procesos ecológicos que están atrás de estos servicios ecosistémicos, que en el caso de los humedales son eh, muy importantes desde el punto de vista de, de su capacidad depuradora del agua. Después eh, ocupé. Esta, cuando hablé de, lo, de estos porcentajes de, de residuos, eh, ya sean sólidos o, o de nitratos o amonio o fosfato, que los humedales tienen la capacidad de depurar. De Entonces, ahí cuando, cuando mencioné que había más información que podían ir a la bibliografía, me refería a, a estos, ¿no? a estos autores que están ahí, que podrían eh, seguirlos después eh, para profundizar más. Entonces, no, en realidad, no fue tanto parece lo que se pegó. Cuando hablé de Maujín después, les contaba que era una infografía en general que vincula eh, este tipo de humedal que es Hualve, que son bosques más inundados, donde hay toda una parte alta que son estas empresas, industrias, ganadería, agricultura ocurriendo, pero que sin embargo todo este entramado de, de raíces, de sistema radicular, de totorales, ¿verdad?, que tienen los eh, humedales. Eh, hacen que una serie de servicios ecosistémicos cuenca abajo se sigan manteniendo y sigan otorgando eh, mejores condiciones para, para el desarrollo humano local principalmente. Esa era, resumen. Entonces, les decía recién, avísenme si se pega, por favor, para no tener que volver a... Ah, ahora sí, ya, bien. Bien. Entonces, me voy a referir... Asumiendo y sabiendo que existen más figuras, me voy a referir a estas tres y podemos después en la conversación, si sale alguna otra, hablar sobre ella, eh, que me parece a mí que son bien interesantes, algunas más conocidas que otras, y que posiblemente podrían ser de utilidad para ustedes analizar dentro del, del CAC. Eh, primero, las ordenanzas municipales. Que son, ustedes, bueno, eh, siendo socios del CAC, deben conocer muy bien, que es una ordenanza municipal, ¿verdad? Son básicamente un conjunto de normas generales que, que se aplican a nivel comunal, a la comunidad de, de una comuna determinada. Eh, tienen, digamos, la, la necesidad de ser pasadas por Consejo Municipal y de ser aprobadas en Consejo Municipal eh, para que se puedan aplicar, ¿no? y son básicamente eso un acto administrativo ¿no? eh, que está reconocido dentro de la ley de constitución de municipalidades por tanto es posible utilizar la ordenanza municipal con fines de eh, ambientales o de protección ambiental hay varios ejemplos de eso y yo les voy a compartir voy a mostrar uno que es bien interesante que posiblemente alguno de ustedes ya la ha visto y es una ordenanza tipo que estableció el Ministerio de Medio Ambiente ya hace tiempo, como del año 2005 esto. Eh, no, no, perdón, eh, 17, año 2017, mayo 2017. Entonces, el Ministerio de Medio Ambiente básicamente lo que hace es un análisis jurídico y, y establece que efectivamente las municipalidades, de acuerdo a la ley de constitución orgánica de municipalidades, puede eh, a través de ordenanzas eh, encontrar medidas de protección para algunos humedales uno o varios humedales dentro de una comuna y genera entonces una ordenanza tipo que está descargable que todavía existe ¿no? eh, que contó con la revisión jurídica de parte del equipo jurídico del ministerio de Medio ambiente y se puso a disposición de las municipalidades de chile que quisieran avanzar en la protección de sus humedales eso ocurre con bastante fuerza hace dos años atrás ya eh, y varias municipalidades utilizaron esta ordenanza tipo, con algunas modificaciones específicas dentro del, del contenido, pero básicamente la ordenanza tipo, como por ejemplo la municipalidad de Coronel, en Santo Domingo, eh, que fue, si mal no recuerdo, fue una fue de las primeras, la municipalidad de Coquimbo, eh, de Castro, que fue hace un par de meses atrás nomás, que eh, ratificó la, la ordenanza humedales. Curaco de Vélez, donde nosotros tuvimos mayor participación en el año 2017. Entonces usamos esta, esta ordenanza y se llevó al Consejo Municipal. Y aquí el, el ejemplo de la experiencia es eh, que no había, por supuesto, un Comité Ambiental Comunal en ese tiempo, Curaco de Vélez, pero sí había un grupo de actores eh, de, la, de la localidad que estaban interesados en la conservación de los humedales, de un par de humedales en particular, eh, nosotros proveímos esta, esta oportunidad de, de la ordenanza tipo, se establece un acuerdo y la misma comunidad en el fondo es la que instala la idea dentro del, del Consejo Municipal. Después de un tiempo se aprueba verdad y se cuenta con una, con una ordenanza sobre humedales. ¿Qué, ¿Qué establece estas ordenanzas de humedales? Bueno, principalmente que se orienta a, a buscar la protección y la conservación de los humedales. ¿no? Eh, ya sea, digamos, que estén dentro de los límites de la comuna, eso es, eso es un requisito absoluto porque las ordenanzas tienen un alcance comunal, pero es interesante porque pueden estar dentro de terrenos fiscales o bienes nacionales de, de uso público también, ¿no? podrían tener un alcance sobre esos espacios. Que en las comunas generalmente hay algunos de esos y muchas veces los humedales están en esos espacios. En lo específico, busca contribuir la normativa ambiental vigente, entonces hace eh, que la normativa ambiental vigente pueda quedar contenida dentro de esta ordenanza tipo, promover el desarrollo humano sostenible, equitativo, establecer conceptos y actividades fundamentales para la gestión ambiental. Pero a mí lo que me parece más interesante en cuanto a la protección de humedales que ofrece esta alternativa de las ordenanzas municipales es la creación de los comités de protección de humedales. La ordenanza puede, puede proponer, la ordenanza tipo viene así, y en muchos casos que se mantiene, la creación de un comité de protección de humedales. En ese tiempo no había CAC, ¿no? Ahora tal vez el CAC puede eh, hacer esta misma esta misma trabajo, o parte del CAC puede constituir el comité de protección de humedales. Eh, y lo otro importante es que las actividades... Las restricciones de actividades se pueden definir aquí en la ordenanza. Entonces, eso toma un tiempo, por supuesto, de acuerdos, eh, donde lo, lo, las organizaciones locales interesadas llevan sus ideas de protección, la municipalidad, por otro lado, también eh, busca algunos resguardos y se deja establecido cuáles van a ser las actividades permitidas y cuáles van a ser las actividades restringidas o los niveles de restricción para algunas actividades dentro de los humedales que se busque proteger mediante esta vía. Y luego hay, como toda ordenanza, una parte de fiscalización y sanciones eh, donde se pueden establecer multas también. Eh, y en alguna parte, en el, en el caso del de Curaco de Vélez y otras eh, ordenanzas, también se han establecido eh, una especie de monitores, ¿no? como, como una suerte de inspectores ad honorem, como monitores ambientales, que van a ayudar a eh, la fiscalización. No son fiscalizadores, pero sí pueden proveer información a. A la oficina de medio ambiente, por ejemplo, de una municipalidad o a quien corresponda, porque no todas las, no todas las denuncias necesariamente terminan eh, en una multa en el marco de la ordenanza. ¿no? Hay otras legislaciones que están articuladas, como por ejemplo el tráfico de vehículos en playas, que van más directamente a la armada, ¿verdad? Eh, entonces, pero cuando hay oficinas de medio ambiente, muchas veces son los receptores que se encargan de ir. Eh, llevando la denuncia a donde corresponde. Es interesante, esto es como un, 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 es un buen primer paso, la ordenanza municipal, porque es un primer reconocimiento en la, en la normativa jurídica a nivel comunal y que se puede complementar después, porque también a través de ordenanzas se pueden crear reservas naturales municipales, eh, toda vez que la municipalidad sea titular de, de algún humedal, de algún bien. Ya sea por concesión o porque eh, es parte de su patrimonio. ¿no? Esas dos cosas pueden ocurrir. Los santuarios de naturaleza son otra figura. En este caso es una figura de alcance nacional. Es una figura que está reconocida por el Sistema Nacional de Áreas, de Áreas Protegidas, ¿verdad? Y. Básicamente, los santuarios de la naturaleza eh, son una figura bastante amplia que considera sitios marinos, terrestres o ambos. Ustedes, allá en, en Calbuco, tienen la, el ejemplo del, del santuario ahí en, en Isla Lagartija, ¿verdad? Que es un caso de, de santuario marino que es independiente de la extensión. Puede ser un santuario pequeño como la Isla Lagartija o puede ser un santuario de 8.000 hectáreas. Eh, y también es independiente del régimen de propiedad. No, un propietario privado que tiene un humedal dentro de su propiedad y que tiene ganas de conservarlo en el tiempo, perfectamente puede proponer la creación de un santuario de la naturaleza a su cuidado y a su manejo. Eso es algo que se puede hacer. Y lo otro es que eh, un privado también podría sumarse a la creación de un santuario, pero nunca pierde la propiedad privada, nunca deja de ser la propiedad eh, suya. ¿No? no pierde el régimen de propiedad, pero lo que sí sucede es que esa propiedad se va a grabar con un fin de protección toda vez que se mantiene dentro de un santuario de naturaleza, decretado. Es importante que los santuarios de naturaleza puedan ofrecer posibilidades para estudios e investigaciones geológicas, paleontológicas, botánicas, digamos, para la ecología, la biología. Eso en general todos los territorios pueden, pueden tenerlo. Que posean formaciones naturales cuya conservación sea de interés para la ciencia o el Estado, es lo mismo. ¿no? Eh, to todo puede ser de interés para la ciencia y para el Estado, ciertamente, y sobre todo cuando hacemos este vínculo con los servicios ecosistémicos que acabamos de ver, entonces hay un interés para eh, resguardar la, el mejoramiento de las condiciones de vida, los medios de desarrollo humano eh, para eh, quienes constituimos al Estado. Entonces, en ese caso, se cumple generalmente. La tuición de los santuarios recae en el Consejo de Monumentos Nacionales. ¿no? Puede haber una administración pública, solo pública, o público-privada, solo privada. ¿ya? Eh, el Ministerio de Medio Ambiente siempre está presente porque desde hace un tiempo atrás, eh, parte digamos, de la tuición, no la administración, pero parte de, de la supervigilancia está alojada en el Ministerio de Medio Ambiente. Y es una buena oportunidad también para que nosotros desde la ciudadanía podamos involucrarnos en la conservación más activa de humedales ser parte eh, por ejemplo de la gobernanza de un santuario de naturaleza ser parte de los mecanismos no de administración en el día a día sí pero en la toma de, de decisiones de ser parte de un comité asesor de un consejo asesor de humedales hay un del santuario digo hay un hay un administrador inicial que puede ser una municipalidad que puede ser una fundación, que puede ser una junta de vecinos, quien determine. Pero perfectamente puede existir un siguiente anillo de acompañamiento en esa gobernanza, en esas decisiones, que esté compuesto por eh, actores locales, interesados, ¿no? Eh, públicos o público-privados. Y ahí es una oportunidad para que la, la comunidad y la ciudadanía se puedan involucrar en la conservación. Hay... 59 santuarios de la naturaleza en Chile, 23 son humedales, son, son pocos, no, no tan pocos, poco menos de la mitad, pero podrían ciertamente haber muchos más eh, humedales que sean santuarios de naturaleza, porque son una buena figura de conservación para humedales, los santuarios de la naturaleza. Básicamente porque permiten, a través de un esquema de manejo y administración, permiten mantener algunos usos que pueden ser fundamentales para la comunidad. No son una figura de, de, de conservación, o más bien, son una figura de conservación. No son una figura de protección restrictiva, preservacionista. Es una figura que permite hacer manejo sustentable dentro del santuario, que permite hacer uso. Un uso pensado, planificado, sostenible, ¿no? que esté dentro de los límites de la capacidad del sistema, en fin, pero permite hacerlo, a diferencia de lo que podría ser un parque nacional, por ejemplo, donde los, los usos son mucho más restringidos. En este caso, los santuarios de la naturaleza pueden, permiten eh, la ocurrencia de distintos usos, pero que deben ser manejados y establecidos esos acuerdos de manejo en un plan de administración. Algunos pasos claves para, para llegar a, a obtener un, un santuario, ¿no? En la primera etapa, la etapa o la primera fase, digamos, la fase de, de lograr la declaratoria y el decreto. Primero, identificar el sitio, ¿verdad? Eh, ustedes como CAC pueden hacer un ejercicio de identificar los lugares de mayor importancia para la conservación de humedales a nivel comunal. Eh, y eso tendrá un resultado, que es un mapa, un documento, algo que especifica cuáles son los lugares que son de interés para la conservación eh, y luego qué figuras de protección se podrían ocupar ahí. Y si es el santuario, entonces tendrán luego que pasar a la etapa 2, que es eh, buscar apoyo, apoyo local, apoyo político, si el sitio es público, apoyo de la comunidad, de los actores sociales, municipalidad, en fin. Importantísimo es tener un buen respaldo de parte de la comunidad que eventualmente serán los futuros usuarios o podrían ser parte de estos consejos de administración. Luego se ingresa, o sea, se escribe un expediente, hay un formato específico de expedientes técnicos y se envían. Se envían a través de la CEREMI al Ministerio de Medio Ambiente. Pasa un tiempo donde se estudian, ellos ven. Eh, si está bien sustentado, si bien, bien justificada la propuesta de santuario y irá entonces al Consejo de Monumentos Nacionales. En el Consejo de Monumentos Nacionales nuevamente lo revisarán, el expediente lo analizarán, preguntarán muchas veces si tienen preguntas, irán al lugar a ver, conocer y corroborar la propuesta y luego entonces decidirán. El Consejo se reúne cada cierto tiempo, entonces ahí los representantes del Consejo de Monumentos naturales, eh, toma la decisión. Si lo aprueban, pasa al siguiente paso, si no, si se rechaza, puede volver y uno tendría la oportunidad de mejorarlo o eventualmente eh, definitivamente desisten ¿no? los proponentes, pero si avanza y el Consejo de Monumentos Nacionales lo aprueba, entonces va a terminar en el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad. Aquí abajito está el la composición del Consejo de Ministros ahí están prácticamente todos los ministerios que tienen que ver con, con medio ambiente y si el Consejo de Ministros aprueba entonces va a, a declaratoria se establece la declaratoria el Ministerio de Medio Ambiente hace la declaratoria luego se lo firma verdad el, el Presidente de la República firma un decreto y eso va a Contraloría y desde Contraloría ya eh, al Diario Oficial y sale efectivamente un decreto y se obtiene la declaratoria y el decreto de creación de un santuario de la naturaleza, que es la primera fase. La siguiente fase es la elaboración del plan de administración, que es una fase en sí misma, porque puede ser tan compleja o tan sencilla como, como, como se pueda, digamos, dependiendo de las condiciones, si, si están los recursos económicos para hacer el plan de administración, eh, cuál es la situación digamos, de apoyo local, en fin. Eh, lo cierto es que hay un tiempo definido para eso, no. Eh, el Ministerio de Medio Ambiente no espera eternamente, da unos 24 meses para hacer la propuesta. Se puede extender un poquito más, pero eh, básicamente, si no se logra en el tiempo que se otorga, eh, se pone en riesgo la, el decreto de creación. Pero aún así, sigue siendo una muy buena oportunidad el eh, Santuario de la Naturaleza. Y las concesiones marinas, que se, estas se han usado mucho menos para estos fines, pero se han usado, entonces se puede, se puede hacer es básicamente utilizar la figura de concesión marina para buscar la protección de una zona de un humedal eh, que puede ser no tan grande pero que es tremendamente importante y donde eventualmente la figura de, de um, santuario naturaleza no aplica eh, y porque las condiciones pueden estar mucho mejor dadas para que eh, se vaya por vía de la concesión marina lo cierto es que hoy día hay un poco más de apertura para ir aprobar a los santuarios de naturaleza. Pero esta también es una buena oportunidad porque en el caso de buenas alianzas municipales, las municipalidades, una vez obtenida la concesión del espacio que se quiere buscar proteger, puede crear eh, también por ordenanza una reserva natural municipal. Y esto es algo que, que se ha hecho. Las concesiones marinas, como ustedes saben, son básicamente eh, derechos de uso ¿no? que otorga eh, el Ministerio de Defensa a través de la, de la Armada de Directe Mar y la Subsecretaría de Fuerzas Armadas. Entonces son terrenos de playa, fiscales, eh, o son zonas de playa, pueden ser fondo de mar, porción de agua, en el caso humedales. La, nuestra experiencia es haber solicitado, eh, no para nosotros, sino para la Municipalidad de Curaco de Vélez, apoyamos la solicitud de esta concesión marina de una... 17 hectáreas o 15 hectáreas, algo así, pero sumamente clave para el descanso de aves playeras migratorias que migran desde Alaska hasta Chiloé. Y llegan ahí miles, ¿no? miles son entre 3.000 a 5.000. Y es tremendamente relevante porque cuando sube la marea, las aves les gusta, van ahí, ahí están tranquilas, están refugiadas y es un buen lugar. Entonces, eh, la oportunidad para hacer la conservación pasó por la concesión marina. Se demora el trámite, se solicitó la concesión, una concesión marítima menor, menor, menor y mayor está en función no del tamaño, sino en función del, de los años en los que uno quiere hacer la solicitud, que son renovables en ambos casos, pero también tiene que ver con el monto de la inversión, si son mayor a 2.500 UTM o menor a 2.500 UTM. En este caso fue una, una concesión marítima menor porque la inversión que se busca hacer es básicamente un pequeño cercado de resguardo de la zona y eh, una pasarela con un observatorio de aves que permita también a la, a la comunidad de Curaco acercarse más al humedal, observar las aves, pero también apoyar a los emprendimientos de turismo eh, que, se están, que se vienen dando. ¿ya? Y bueno, se obtiene esa concesión marina. Actualmente está ya. Ya, está, ya se obtuvo. Y. Y el siguiente paso es la creación de la, de la Reserva Natural Municipal, que además se va a sobreponer con un santuario de naturaleza que, que llegó después, pero que avanzó más rápido. Un ejemplo de esto es en Arica. Esta es la primera vez que se utilizó. Este es el ejemplo básico que se usa siempre, porque es el que en que en, para proteger la desembocadura del río Yuta, que es un humedal de unas 30 hectáreas, eh, súper importante para aves migratorias también, eh, la municipalidad lo solicita en concesión marítima mayor en este caso, eh, se la otorgan en el 2007 y un año después, o un, un poco menos, eh, mediante ordenanza municipal crearon la reserva eh, natural municipal, administrada por la misma municipalidad, con apoyo de algunas organizaciones locales, pero la administración la lleva a la municipalidad. Y en el caso que les conté recién, eran 15,6 hectáreas, que justamente en, en esta zona, ¿no? eh, que involucra también la, toda la, la planicie intermareal que se forma en Marea Baja, que es donde se alimentan también las aves, eh, se busca una, proteger mediante concesión marina. Y el objetivo en este caso es proteger una zona para uso natural de aves playeras y realizar turismo basado en la observación de la naturaleza. Con ese objetivo, eh, en un momento alarmado le costaba comprenderlo un poco, pero, pero luego ya no hay, no hay restricción en eso, se pudo obtener, ¿no? porque eh, el objetivo principalmente es protección ambiental de un lugar que podemos, además, eh, argumentar que tiene efectivamente un alto valor de importancia para la conservación. Muy bien, después de uh, bastante rato, termino, termino esta presentación y abrimos un pequeño espacio, si todavía tienen ánimo, para intercambiar alguna, algunas preguntas, algunas ideas. Si les parece. Están por ahí, se durmieron. ¿Siguen por ahí? ¿Todo bien? Ah, bueno. Sí, por acá. Muy sí, bien. estamos. Ah, bueno, bueno. Qué bueno que todavía... Está. Sí, por acá dando vueltas también. Oigan, bueno, eh, también por aquí. He terminado la parte de la exposición, entonces si todavía tienen ánimo eh, podemos hacer un poco de, de interacción. No sé, Mariluz, tú tienes el tiempo, tú nos dices. Eh, bueno, Claudio, muchas gracias. Efectivamente, ocupaste mucha información de aquí de la comuna eh, respecto a la fotografía y le diste a clavo, justamente acá hemos, hemos tenido un par de conflictos ambientales, con conflictos socioambientales en ecosistemas que han afectado principalmente a, a los humedales de acá. Como hace poco el derrumbe del portón de, portón de Cabo Fraguar, que afectó a un humedal que está en el área aledaña. Eh, esa laguna que tú mostraste que había eh, que habían arrasado con forestación, la laguna Goyamó, también fue un caso muy polémico acá, que también fue generado hace, si no me equivoco, fue hace dos años atrás. Eh, se secó esa laguna producto a una construcción de una zanja al lado norte de la laguna. Eh, bueno, se perdió una gran cantidad de recurso hídrico, pero previo a eso eh, se dio, bueno, eso dio, eso eh, con todas las fiscalizaciones que fueron en el momento los distintos servicios públicos, se pudo ver que además de la desecación había mucha deforestación del sector. Resumen, eh, acá en Calbuco sí tenemos muchos problemas, amenazas que, que afectan principalmente al, 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 a varios humedales que hay acá. Y como decía Natacha, eh, sí es necesario, tanto como el municipio o como las empresas públicas, que se hagan eh, medidas o programas o herramientas porque lamentablemente y, se, y lo digo por experiencia propia a veces una ordenanza no, no es suficiente eh, yo creo que por este tipo de esta dimensión de esta de ecosistema yo voy más allá a, a ver una, un futuro no muy lejano de trabajar en conseguir alguna protección alguna figura de protección que eso no, no ayudaría más de acuerdo. Yes. de acuerdo, la, la idea de las ordenanzas es, es una primera capa, ¿no? Es una primera capa que puede ser útil, que es caso a caso también, pero yo pienso que hay, hay figuras que son más fuertes. ¿no? La, la figura de Santo de la Naturaleza es una figura mucho más, más fuerte, eh, pero a ver, Natacha, ahí está diciendo si hay alguna relación. Existe alguna relación o cómo la protección de humedales marinos se superpone con la definición de la zonificación de uso de borde costero, que por ejemplo acá en la comuna, en región creo que existe. Eh, si entiendo bien, Natasha, es si hay sobreposición entre eh, humedales de interés para la conservación y la zonificación del uso de borde costero. Ah, perdón, no existe. Ah, ya. Eh, si quieres puedes abrir el micrófono y y comentarlo directamente. ¿No? Bien. Bueno, ¿la escuchan ah, ahí o sí, no? Sí, sí. Sí, ya, sí. me había pillado un poco la tecnología y no, no podía abrir el micrófono, perdón. Vale. Mira, lo que pasa es que yo recuerdo que acá en Calbuco hace un tiempo atrás se intentó eh, trabajar en, en ese plan de zonificación de uso borde costero. Y yo encuentro que igual es importante y relevante y relacionado con estos temas de protección, sobre todo en las áreas de humedales marinos. Porque acá estamos en una zona en donde hay muchas salmoneras, muchos cultivos y no hay una definición de área. Hay áreas hay otras áreas que quizás también podrían ser protegidas y quizás van de la, podrían ir de la mano ambas cosas, la, tanto la protección del humedal como lograr definir esta, este plan de, no sé, ya vamos a dejar estas áreas productivas, vamos a dejar unas áreas de conservación. Podría ir más de la mano y todo más desarrollado si se trabajara en conjunto también en esa área que ha sido dejada súper de lado. Tengo entendido porque, bueno, es súper es difícil establecer o definir la las áreas de manejo y de zonificación, porque se crean muchos conflictos entre las empresas, entre los pescadores, entre la gente que quiere conservar. Entonces, por ahí va mi pregunta. Sí, mira, yo puedo contestar una parte de eso. Tal vez Mariluz después puede complementarlo, porque hasta la realidad es que hasta el momento el plan de ordenamiento de borde costero regional, yo entiendo que no está totalmente zanjado entonces hay algunas micro zonificaciones de uso de costero que es lo que hicieron las comunas hace un tiempo, que algunas comunas la tienen, yo no, no, no estoy al tanto si, si la comuna Calbuco llegó a completarla y, y a oficializarla al menos a nivel comunal o en la CRU eh, pero tú tienes razón hay una multiplicidad de usos ahí y lo que no hay creo yo, ahí Mariluz nos puede complementar mejor eso es eh, una identificación de sitios de alto valor para la conservación, al menos de humedales marinos, eh, a nivel comunal, donde uno pudiese sobreponer estas dos y, y determinar dónde están los conflictos efectivamente. Yo creo que ahí, ahí hay un trabajo para hacer, si es que no está hecho, eh, hacer una identificación de, de estos humedales prioritarios, que podría hacerse en base a ser un trabajo participativo, ¿verdad? Con el conocimiento ecológico local, digamos, todos, todos pueden aportar sobre eso y, y generar un mapa de los humedales prioritarios o de las áreas de alto valor, de los humedales marinos para conservar eh, a nivel comunal. Ahora mismo también está ingresando la, la ley de humedales urbanos, que son humedales urbanos, está más restringido a ese espacio solamente, pero que también va a ser el necesario el ejercicio del catastrar, ¿no? De identificar dónde ocurren. Entonces, ¿no estaría malo hacer un esfuerzo ampliado y poder identificar todos los humedales que son de interés para la conservación? Probablemente desde el CAC, yo no sé, estoy pensando en general. Porque efectivamente hay conflictos, pero, pero lo que hay es un, tal vez hay un mapa de ordenamiento, de identificación de los usos, pero habría que revisar si es que hay o no, Mariluz, ahí tú sabes. Eh, una priorización de lugares de importancia para la conservación de humedales marinos. Ah, sorry, no me tengo mi reclama bueno mal aquí, no, no me da. Mira, eh, hola Natacha. Mira, dándole, dándole yo tengo entendido que se comenzó hace un par de años atrás una como una microsonificación acá. Pero lo tomó la group Y eso a la larga tiene su, su ventaja y su desventaja. Porque como cuando han habido un, su, se, se han realizado sesiones eh, en la Cruz. Se mm, a ver, como que se, solamente se, se van o se, o se toma atención en en la concesión o la problemática o, o, o el tema que van a abordar en ese momento. Por otra parte, tengo entendido y, mmm, que se está en proceso a nivel regional con la evaluación ambiental estratégica, estratégica. Y con eso le están dando como un énfasis en las zonas que se quiere conservar a nivel regional. Y eso también tiene que ir de la mano con la actualización del plan regulador de acá. Porque también hay que ser realista, el plan regulador de acá es súper acotado, deja varios sectores afuera de la parte urbana y si no está en la parte urbana queda, queda sin resguardo. Y la gran mayoría de los humedales de acá están en la zona eh, rural. Entonces ahí hay que esperar de la actualización del plan regulador con el catastro que se ya tiene con información que se tiene mediante el catastro que se ha realizado acá de humedales eh, se puede lograr esperemos que eh, en este plan, nuevo plan regulador identifiquen zonas de conservación de humedales y eso a la vez podemos trabajar a la de regional con la, con la evaluación ambiental estratégica sí o sea, ¿Sí? es que no, 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 ¿Quién es el organismo? Uy. que está encargado como de, de ver el tema de la microsonificación acá en Calbuco, no entendí quiénes son. Mira, es la CRUB, el Consejo Regional, Regional de Uso Borde Costero. Ya. O sea, son varios servicios públicos que tienen competencia de, una, de de algún modo con el borde costero. Está el Ministerio de Economía, Obras Públicas, Hidráulicas, Serna Pesca, Subpesca. El eh, ministerio de Ambiente, ambiente etcétera, no A nivel bien. regional, claro. Yo tengo entendido que eso se comenzó a nivel local, pero después lo tomó la Crup. Y ahí, eh, bueno, como te decía, en sesiones se trata el borde costero, la microzonificación, pero en hechos puntuales, así temas puntuales de, de interés. Pero, por ejemplo, en la, en, la sí. cruz, en ese organismo, por ejemplo, ¿hay participantes locales de acá de la comuna? ¿O está compuesto por personas, no sé, de Puerto Mono? Porque igual sería importante que si eso ese tema está tomado, hayan representantes, no sé, que tú estuvieras invitada, o que alguien del municipio, o, o personas locales debiesen estar en ese participando dentro de ese organismo para que pudieran estar más al tanto de la situación local. Sí, mira, pero es que, de, como te comentaba, es, eh, esas sesiones, eh, como Era son, a nivel, son como, a nivel regional, eh, dependiendo del tema, es, que la, eh, la, es el, la, la, el actor que convocan. Por ejemplo, eh, si van a tratar una, un tema de una concesión que involucra a Calbuco, van a invitar a Calbuco o van a invitar a, tuvo no sé, puedo, a ver, un ejemplo, una empresa que quiere colocar un acueducto en Caicaén, por ejemplo. Entonces van a invitar a Calbuco y van a invitar a la Capitanía de Puerto, que hizo como la el, la inspección técnica del proyecto, y van a invitar al, al responsable. En este caso, por ejemplo, a la empresa. O invitan, por ejemplo, a los mitilicultores, a los representantes de micultores, o a los representantes de la salmonicultura, así. Ya. Yeah. Que van Eso. trabajando en, en función como al conflicto que se les va a presentar sí, no como sí. previendo pre, pre algo, sino que como sobre la marcha Dan, es que ven como el tema a tratar porque uf, son eternas esas reuniones si no fueran así serían más eternas ya, ok usualmente eh, de las municipalidades participan las oficinas de pesca usualmente ya. No sé, sea, capaz que por ahí alguien, algún colega de la oficina de pesca eh, te pueda dar más información de cuándo están sesionando, cuándo, cuándo han ido, si están ido, en qué, qué Mira, las Por lo general, aquí, que depende del proyecto también. Por ejemplo, acá cuando han habido esas reuniones, o, van, o va la colega de pesca claro. o va de obra. Claro. Eh, directamente porque por lo general son no sé están, están tratando concesiones infraestructura cosas así entonces más técnica va, va la y aparte parte que invitan a, a funcionarios municipales que, tienen, que tengan competencia administrativa o sea a directores no como eh, eh, como el último piojo en la peluca como yo en este caso no no, no, no me invitan Igual es un poco contradictorio porque siendo temas ambientales igual debiesen ser consideradas a mirada. O sea, no solo la parte técnica. Pero bueno. Sí. Es lo que hay. También están de las comunidades, también hay representación, pero más bien a nivel de organizaciones, de organizaciones más grandes, de tú están representante eh, representantes de pueblo originario. Ah, sí, sí, siempre van, siempre van. Representante de la pesca artesanal. Entonces, ellos se organizan. Claro, de la. En, claro, quienes van, pero no. De las no, federaciones de, de pesca van de acá. No es tan territorial a nivel comunal. Uh -huh. Bien. Bueno. Oigan, por, por mi parte, yo les agradezco muchísimo la atención, eh, lar, larga atención. La presentación fue grabada, entonces. Eh, se la podemos hacer llegar a Mariluz y Mariluz la puede compartir entre el CAC, ¿verdad? Sí, esa es la idea, porque aquí, como te comenté, habían como alrededor de 30 personas inscritas, ya. pero me imagino que por la, el tiempo no nos habrá acompañado y me estaban pidiendo por interno si, se, si nos podía facilitar el PPT. Claro. Sí, puede estar, y pues pero puede estar la presentación, como si la quieren ver de nuevo para tener el contexto, porque ver, ver solamente un archivo PowerPoint puede ser, pero puede que tampoco tenga mucho contexto. Entonces va a estar, va a estar el video disponible. Ya, poca. Okay. Sí. Disculpe, eh, Claudio. Sí. Eh, ¿Su presentación es posible compartirla con otras personas que no estén dentro del CAC? ¿O solo está limitado a...? a usarle. Mm, inicialmente está dentro del CAC. Porque es yeah. la, la actividad del CAC. Sí, okay. inicial, inicialmente, digamos, pero bueno, yo no sé si la, se puede liberar, no hay problema. Pero inicialmente es eso. Okay. Uh -huh. Muy bien. Muchas gracias.